Bueno, buenos días. Hoy damos comienzo de forma oficial al campus de verano El Rincón Deportivo, el cual se extenderá desde los meses de verano, y pasaremos toda la mañana con actividades deportivas y actividades recreativas aquí en nuestras instalaciones. Por otro lado, os comento que las instalaciones deportivas son las de aquí de Vistalegre: el pabellón cubierto, las pistas de arena playa, el campo de césped artificial del campo municipal de Vistalegre y la piscina municipal cubierta de Vistalegre. ¿Cuántos niños han inscrito? En esta primera demanda hay más de medio centenar de niños y se espera, conforme vayan llegando esta semana, más inscripciones. Y bueno, está teniendo mucha aceptación este proyecto y se espera que, bueno, no tenemos plazas limitadas, por lo tanto, tenemos las puertas abiertas para cualquier niño y cualquier familia que... ¿De qué edades? Pues se ha comprendido desde los 3-4 añitos hasta los 15-16, tenemos niños con 15 años, tenemos niños con 3-4 años en otros grupos, por lo tanto, estamos abiertos a todo tipo de edades. ¿Qué modalidades deportivas se van a practicar y cómo se va a estructurar? Pues múltiples actividades, los niños van a contar con un calendario, al igual que en el colegio tienen un calendario de asignaturas y materias, pues van a seguir un calendario de materias deportivas y se van a hacer actividades como fútbol, fútbol playa, baloncesto, balonmano playa, voleibol playa, badminton playa, vamos a realizar badminton, vamos a realizar natación, atletismo. Bueno, infinidad de actividades para todos los gustos y todas las edades. ¿Por cuánto tiempo se va a prolongar? Porque esto puede contratarse por semanas, por meses, ¿no? Damos la facilidad, dada la época en la que nos encontramos, de poder realizarse la inscripción por semana, ¿vale? Y bueno, se pueden extender todas las semanas que estimen oportuno. Y estaremos desde que ya hemos empezado la semana pasada hasta finales de agosto, hasta el 30 de agosto estaremos para dar ese servicio. El que quiera inscribirse, ¿qué debe hacer? Pues en este momento puede acudir al pabellón de Vistalegre en el horario de 9 a 1 y media y la atenderemos con gusto para facilitarle la inscripción. ¿Alguna cosa más quiere añadir para finalizar? Sí, siempre me gustaría agradecer y recordar el apoyo de los colaboradores y patrocinadores. En este caso, como se ven los rótulos de atrás, los principales patrocinadores JM, Obando, McDonald's y La Roma, que nos han dado un apoyo incondicional en todo lo que viene siendo la organización del evento, y nos hemos olvidado de todos los colaboradores también, que sin ellos es muy complicado sacar adelante este tipo de proyectos, y más cuando necesitas de tantos recursos que ellos mismos te facilitan de sus propios medios. Así que gracias. También el ayuntamiento ha colaborado, ¿eh? Igualmente la delegación de deportes, por la facilidad en este caso de asesorarnos y de cedernos en parte algo de material, y después pues las puertas abiertas cada vez que hemos tenido dudas y hemos necesitado de su ayuda, siempre nos lo han prestado. Israel Bascón, delegado municipal de deportes, ¿qué impresiones tiene de este campus de verano que se está celebrando aquí en Vistalegre? Bueno, pues la verdad que muy bien, la verdad que bueno, he encontrado a un grupo de niños y de monitores bastante bien organizados, mucha alegría, todo el mundo con su indumentaria, la verdad que bueno, que da gusto ver a cosas bien organizadas, bien estructuradas y bueno, animar a la gente, bueno, a que pruebe, a que se anime a apuntarse, pues bueno, son gente bastante cualificada, gente preparada, y bueno, se han encargado de confeccionar un campamento bastante amplio de actividades, y que seguro, bueno, que lo van a disfrutar los niños todo el verano, y que bueno, que es algo que Utrera pues no tenía, y bueno, y este grupo de jóvenes pues se ha atrevido, ¿no?, de alguna manera a organizar algo así, y bueno, nosotros es agradecer, porque bueno, sin la colaboración de la gente externa, pues muchas veces sería imposible sacar estos proyectos, y la verdad que es agradecer porque da un servicio bastante, bastante bueno a la ciudadanía. Y muchas actividades deportivas, variadas, ¿no? Sí, tanto deportiva como lúdica, no solo deportiva, va a haber muchos juegos,
juegos infantiles, juegos de mesa, va a haber todo tipo de talleres. O sea, no es solo a nivel deportivo, que también es una amplia gama de deportes, prácticamente casi todo lo van a cubrir, pero también cabe destacar que, bueno, que van a hacer muchas actividades más juegos de mesa, talleres de todo tipo. Entonces, bueno, es una actividad muy amplia en la que van a estar bien entretenidos los niños y las niñas, y se lo van a pasar genial, seguro. ¿Alguna cosa más quiere añadir? Pues nada, que animar a la gente a que pruebe, a que se atreva, bueno, a los niños y las niñas de Utrera a que vengan a Vista Alegre, que vean cómo está esto organizado, que sientan de primera mano, pues bueno, que se está haciendo una actividad bastante competitiva en todos los sentidos, y sobre todo con gente muy cualificada, que eso es lo importante después para tratar con ciertas edades. Vale, muchas gracias. Nada. Hablamos con Jaime Obando, que es patrocinador de este evento deportivo. Cuéntanos un poco el por qué habéis decidido patrocinar esta actividad. A ver, primero darle las gracias a Adriano por contar con nosotros para que le ayudemos en este proyecto nuevo suyo. Nosotros, como bien sabéis, ya colaboramos con Utrera en todo tipo de eventos, tanto sociales, culturales. Y nada, aquí darle una oportunidad a estos peques que en verano están un poco aburridos, pues quitarle un poco la tecnología y fomentar el deporte, las relaciones y el que echen aquí su día a día de mañana y aportarle nuestro granito a este magnífico Adri, que ya para mí es amigo de la familia, y sumar, ¿no? Y sumar todo lo que podamos. Una actividad saludable donde está presente tu empresa, ¿no? Saludable, evidentemente, ¿no? Intentar de que echen un verano, el que nosotros intentamos siempre colaborar, como he dicho anteriormente, y aquí me tiene para lo que necesite, Adri. Bueno, en otro orden de cosas, ¿cómo van los proyectos de Obando ahora mismo? Los proyectos de Obando, pues no parar, llevamos otro año de récord, otro año de crecimiento y de seguir sumando. Ahora estamos precisamente de reforma, ampliando, pendientes de que todavía el proyecto de las nuevas instalaciones se libere por el tema burocrático, y ahora estamos pues doblando los metros que actualmente tenemos, y calculamos que a finales de año ya estarán disponibles en su totalidad. ¿Cuánto es la ampliación? La ampliación van a ser unos 2.000 metros más. ¿Y eso qué va a permitir? Pues el crecer entre un 20 y un 30% con respecto al año pasado. ¿A nivel nacional o internacional? Los dos ámbitos. Ya nosotros, el nacional está muy consolidado y nos estamos volcando cada vez más en el tema internacional. ¿Y la nueva fábrica para cuándo? La pregunta, pero estamos ya casi tramitando los últimos trámites, pero todavía falta algo por la burocracia, que ahí ya eso no lo manejo yo. Vale. ¿Alguna cosa más quieres añadir? Nada, que disfruten estos peques, que sea un verano magnífico y que todo Utrera tenga un magnífico verano de playeo, de piscina. Y nada, y el vernos, a ver si para el año que viene podemos volver a estar colaborando con ellos. Con muchas gracias. ¡Viva el rey!